Vamos a traer al presidente de la empresa para que nos hable del evento y de algunas palabras de sabiduría. Sin eso, no estaríamos acá. Entonces, sin más preámbulo, ponga el número 2 en el chat, porque ya son dos presidentes. Y demos la bienvenida a Nat y Chanida Puranaputra. Felicidades a todos ustedes. Entonces, hoy es el Mid-Year Kickoff. Entonces, queremos decirles algo. Oh, hace un par de días yo estuve viendo el juego de Euro 2021. Estuve viendo el juego de Francia y Suiza. Creo que algunos de ustedes saben acerca de esto. De hecho, Francia, al minuto 75, estaban 3 a 1, les ganaron. No, estaban ganando. No había forma, chicos. La gente decía, chicos, no puede ser que el último campeón del mundo pierda este juego. Entonces te vamos a dar una pista. Era medio tiempo. Algunos de ustedes juegan en el primer tiempo, ustedes creen que van a ganar y tú no estuviste jugando tan bien en el segundo, en la segunda mitad y pierdes. Hoy es el primer día del tercer cuarto. Es muy importante. El tercer y cuarto, si nosotros te decimos cómo vas a ganar en el tercer y cuarto, te van a decir cómo vas a ganar en el 2022. Entonces te doy un consejo. Enfócate en 5 cosas. Reclutar, retener, reconocer, avanzar de rango y facturación. Reclutar, retención, avanzar de rango, reconocimiento y facturación. Todos ustedes quieren vernos, ¿verdad? En Punta Cana. Necesitas 5 puntos. ¿Cómo lo logras? Tú construyes y creas builders. 5, 500 a la izquierda, 500 a la derecha, 1000 BB. Perdón, 5 a la derecha, 5 a la izquierda, 1000 BB para un builder. Entonces, si tú tienes 10 builders en tu pierna de pago, eres diamante. Ya tienes un punto. Cuando tú escuchas que esto es tan sencillo, pero no es fácil. Lo único que tú tienes que empezar, chicos, empieza con la R, reclutar. Recluta, retén, reconoce, avanza el rango y luego viene la facturación, los ingresos, la ganancia. Chicos, enfóquense en esto, asegúrense de que ustedes van a ganar. ¿Y cómo ganar? Chicos, ganen en Punta Cana. Y les vamos a mostrar cuán bueno ustedes se van a convertir, cómo bien les va a ir el tercer cuarto. Y luego el cuarto cuarto, ya ustedes están listos para 2022. Permítanme les digo esto. Cada vez, cuando hacemos un movimiento, que el día de hoy, julio primero, ustedes tienen los siguientes 90 días, ¿verdad? Julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre. Tienen dos sets de 90 días, o sea, la magia de los 90 días. Ustedes tienen que aprender, o ustedes tienen que practicar la magia de los 90 días y cambiar la vida de la gente. Cuando la gente se enfoca en hacer algo en 90 días, va a suceder. Va a crear un hábito. Tú decides hacer esto julio, agosto, septiembre. Esos 3 meses, nada más enfócate, no tú lo decides. ¿Quieres ir y reclutar como loco? Hazlo por los siguientes 30 días y todo eso. Entonces, ahora la magia de los 90 días es la clave. Pero tú sabes, los billonarios, el último billonario, Elon Musk, ¿sí, verdad? Dice, y es algo que me encanta: dice, si tú te das 30 días para limpiar tu cocina o tu casa, si tú te das 30 días para limpiar tu casa, va a tomar 30 días. Pero si tú te dices a ti mismo, te das a ti mismo 3 horas para limpiar tu casa, vas a limpiarla en 3 horas. Depende de cuán rápido tú te pongas esa meta en tu cabeza, ¿sí? Entonces, 30 días te toma 30 días. 3 horas te toma 3 horas. Depende de ti. Y es por eso que algunos presidentes llegan, ¡boom!, se vuelven presidentes en el primer ciclo. Algunos coronas llegan, boom, coronan el primer, lo que sea. Es como tú configuras tu mente. Entonces, ahora depende de ti, haz un plan, lo que sea que tú hagas, date
la oportunidad de visualizarlo y lo vas a lograr. Entonces estoy muy, muy, muy emocionada por ti, muy emocionada por tu futuro. Que la gente que ya está durmiendo, llámalos. Hey, vamos a Punta Cana juntos. Y vas a sentirte súper emocionado.